No, es que yo le dije a Willy que grabáramos un video porque les quería pedir a todas las personas que nos miren, ¿no? Tal vez alguno así de buen corazón también nos apoya. Por eso yo le dije a Willy que hiciéramos este video, pero me da pena decirle porque ahí anda Gerson también. Gerson, ¿dónde está? Ahí está. Te da pena. ¿Por qué tal? Ah, porque tal vez sabes que me va a decir él también. Mira lo que dice él, mi hermano. ¿Qué dijo? Que me da pena decirlo también porque igual ahí andas vos. ¿Le puedes hacer burla a vos, dice? ¿Por qué le voy a hacer burla? No, pues. Por lo que yo voy a pedir, pues. ¿Ah? Lo que yo voy a pedir. Pero si yo no sé, es tu necesidad. Si yo encargaría mi necesidad mía, yo mismo digo, más vale pedir, no huevear. Ni... Ya el qué dirán, pues. Pues sí. Que sí, siempre la gente sí lo critica a uno, pero de todos modos ellos tienen derecho también a comentar y miran todo lo que nosotros hacemos también, pero. Pero mira, pues. Primero, no ha dicho de qué se trata. Pues no, por segundo, eso. Es. ¿Cómo este muchacho, este hombre, este señor, este amigo, este joven, conocido, joven, dice, va a venir y te va a decir algo si al final? Dale, dale. Si bueno, todo, ya, ya la. Todo lo que vos vas a pedir, me imagino yo que es para bien. Bien. Pues y de sí, todas no, maneras, no había porque si aquel te aquel... juzga, pues ya, como él dice, va. A quién sabe su necesidad y decirle a vos cuál es la necesidad que, o qué es lo que vos querés no, pedirle que, a las personas. Es que, mire, pues que como ya mi nena ya creció y todo, y ya ha visto muchas cosas así, como fiestas, así, pero yo. Ya se da cuenta. Ya se da cuenta y todo, y ella siempre me dice, papi, papi, ¿qué le digo? ¿Y cuándo es mi cumpleaños? Dice. Ah, bueno, le digo yo entonces. Pero igual yo le digo a ella que yo dinero no tengo, le digo, por eso yo le dije a Willy que hiciéramos este video por si algunas personas me quieren apoyar con hacerle una media fiesta a mi hija, ¿va? Porque ya más que todo ya se fija en todo lo que uno hace y todo, ¿va? Que, y cada poco cuando yo llego allá ella me dice y me dice de mi cumpleaños, yo le digo que sí, nena, espérate, ¿va? Pero como ya vio aquí por el descaso de recursos, ¿verdad? Que uno no lo puede hacer también. Yo no les pido mucho a ustedes también lo que ustedes solo deseen. De la fiesta. Ah, lo que ustedes deseen apoyarme, porque igual yo como yo le digo a ella, que sea una piñatilla, un pastelito. Un pastelito pequeño. Ajá, le voy a comprar, le digo yo, pero si algunas personas desean apoyarme con eso, aunque sea... Pobremente. Así, ajá, sí, pobremente, así como una cena o un almuerzo. Sí, porque, mira, que disculpa que me meten algo que es personal tuyo, pero las personas que ayudaban un grande, pues ahorita ya no está apoyando no, a nosotros. Ajá, pero. Que era señor Cristal. Mira la fiesta de Juchito, ¿cómo la hizo? La hizo calidad al 100. Ajá, pero igual yo. Solamente no... que ella los esté viendo y quiera apoyar a mi amigo Elmer aquí, pues es decisión, es. Ajá. Es bendición de ella, ¿va? Pero yo no les pido así por ahí una fiesta. Pero una yo, gran único, fiesta, no, sea lo grande. Lo único que quiero es hacer un almuerzo pequeño para el grupo y todo eso. Porque, y para ponerlo ahí en. Para que ella esté contenta, pues que sí se lo hicimos. Y yo sé que también la mamá no sabe que yo también estoy haciendo esto. Incluso, o sea, que lo estás haciendo solo vos. Solo yo. O le tenés que notificar a ella, porque no se va a hacer problema. Digo, porque yo, estén de acuerdo, ¿no? Porque imagínate que ahorita, en primer lugar, no estás ahí en la casa. Pues no. Y en segundo lugar, es de que ella al ver va a decir por qué razón vos no consultaste con ella. Porque ya ves de que la chentona sí, pero no como... le atina cuando anda enojada. Sí, pero como yo, ¿para qué lo voy a poner? ¿Para qué le voy a consultar si incluso la responsabilidad es mía también? Porque igual si yo le digo a ella, tal vez no va a querer, ¿verdad? Pero mejor lo decidí hacerlo yo. Imagínate que lo sí. Tomaste tu decisión solo. Ah. Imagínate que sí y ella no tiene, o sea, ella no sabe y dicen que sí y no te presta la nena. Pues a ver cómo es que pasa, pero igual. El tema es ese que solamente que lo celebren en la casa de ella, de sus niñas. Solamente así que ex esposa o
esposa, qué será, casera, no sé, va, pero ¿dónde? Porque ¿qué fecha por es ahí, lo va? Del cumpleaños? Yo ahorita el 17 de junio, por eso yo lo estoy haciendo ahorita para que... Ya casi. ¿Y el último mes que viene? Sí, ya casi, ya este, después de este prácticamente mes. El otro mes, hoy es primero de mayo. No sabemos a qué hora se va a subir el video, a qué hora va, cuándo, pero es el primero de mayo. Es cierto. Sí, el primero de mayo, ya después de este mes, ya solo quedan 17 días el otro mes y ya va a ser su cumpleaños. Y cabal para el Día del Padre también. También va a celebrar el Día del Padre y el cumpleaños de tu niña también. Pero yo lo único que quiero es que sea solo para alegrarle el día a ella también. Y si empezás haciendo tu ahorrito, pues en cada pago ajustabas 200. Sí, ¿no? Por eso es lo que yo había pensado. Es que él dijo que sí, o sea, de que sí le iba a comprar. Sí, pero le van a comprar un pastelito y una su piñatilla, pero okay. Yo lo que no es para la comida. Lo que él me trata de decir es de que el bolsillo de él quiere comprarle una piñata y un pastelito, ropita, hasta ahí. Zapatos, ajá. Todo. Ya, si las personas desean ayudarlo con algo, pues ya se le va a adornar, se compra una mesa, o ya se puede hacer algo más y llega a alcanzar. Un poquitito más. Como un ejemplo, tal vez un almuercito, digámoslo. Sí. Pero eso ya sería del corazón de las personas que lo quieran apoyar a él para el cumpleaños de su hija. Y honestamente, uno quisiera darle todos a los hijos, pero lamentablemente no alcanza en ocasiones. Incluso hay una suscriptora también que le donó un vestidito ya, por eso ella está más emocionada. La emocionó más. Con ajá, porque ya tiene el vestido ahí en la casa. Ya solo yo le voy a comprar los zapatillos y el pastelito y la piñata, pero si alguna persona me desea apoyar con eso y hacer un almuerzo, pues yo se lo agradecería de todo corazón también, ¿verdad? Porque yo de mi parte, yo voy a poner una parte también. Sí, pues como... que esto es lo que se está hablando, el pastel y la... Ajá. Yo te voy a decir, si como grupo, lo que somos nosotros, te podemos ayudar en algo también, ¿verdad? Sí, voluntario también, pero como digo, yo lo estoy haciendo, pero saber si qué va a decir la Chanda también, porque como te digo... Aquí pues ella me imagino que quiera decir que sí, porque bien para sus hijos de ustedes dos. Sí, pero ya ves que a veces ella... de mal humor y no por eso te estaba diciendo también una vez si sabía la chimpona. No, ella no sabe. Bueno, eso está saliendo de parte tuya. Yo de parte mía, porque incluso la otra vez sí le dije, pero ella me dijo que no, que ella no quería una gran fiesta, que no sé qué, me comenzó a decir, pero... Sí, fue como ella también había dicho que ella más que todo acostumbrada solo así, solo a un almuercito y ahí. Ajá. Ya que se diga fiesta, no así. Pues, bien, ojalá primero Dios, Elmer. Sí, primeramente Dios, que hay algunas personas que me apoyen. Yo se lo voy a agradecer bastante, ¿verdad? Porque es para mi hija, pues no es para mí. Y si un caso le 80 te va a decir, yo no quiero nada, ¿qué vas a hacer? Pues si él no quiere decir, no quiere nada, pues igual yo se lo tengo que hacer. Eso es lo que voy, que si ella no quiere, entonces decirle yo que se lo voy a festejar. Si no quiere llegar, pues no llegues, pero por favor. Alísteme la nena, ajá, porque es fiesta para ella. Sí, pues. Aunque sí o sí ella tiene que estar porque Ale es la mamá. Ajá. ¿Y cómo va a pasar un cumpleaños la nena sabiendo que la mamá está ahí solo por un enojo? No va a estar. De acuerdo. Sí, pero todo modo ya la decisión fue y ya la tomamos, ¿va? Que bueno, ya la chabón, igual en que ella no quiera, pues todo modo yo lo tengo que hacer también. Es cierto. En que ella no esté de acuerdo. Y el viento a mi nena, pues, para que ella esté contenta, pues, que... Como ya se fija, pues, ya creció, Norberto. Pues, antes ya, cuando sí se lo hicimos el primer, cuando tenía un añito, ella no se fijaba nada, pero ya ahorita ya creció. Ya se da cuenta, ¿ahorita cuántos años? Y ahorita a cumplir 4, ya ella se fija en todo, ya. Es 4 años, sí, ya. Porque a veces le celebran ahí el cumpleaños de los patojitos, y ella ya, como ya se fijan todo, ya se da cuenta. Ella ya quisiera lo mismo también que pase. Ella me dice, papi, ¿y el mío cuándo? ¿Y el mío? Me dice. Yo le digo que sí, te lo van a hacer, pero en una piñata te voy a comprar un pastelito. Le digo. Ahí donde yo lo tengo entre. Sí, porque igual la otra vez que me encontraste allá en acá, ella me dijo, ya viste. Te invito a mi cumpleaños. Ya viste que no es mentira, que ella, y sin que yo le diga. Porque ese día sí lo fui a traer porque estaba ahí para de llorar. Que me llamó la mamá y me dijo, anda, dale una vuelta. Por eso yo lo fui a traer y le di una vuelta en la calle. Cuando yo me paré con
con vos ahí. Ajá, es cierto. Ahí te invito a mi cumpleaños, el M. Vaya, y si llegara a pasar eso que te apoyen las personas, ¿dónde lo harías? ¿Allá en la casa de la Chancona? Pues o ahí en la sede. Pues no sé, ¿verdad? Porque igual no estamos, como le digo, si ella sabe cómo me dice también de las cosas, si ella lo quiere hacer ahí o allá, porque ella no he hablado con ella todavía. Pero para mí, que si ella no quiere nacer, por ejemplo, pues si no quiere nacer, tomó. Si ella dice que ahí en su casa, ahí lo tenemos que hacer. No, que ahí no hay sombra, todos los palos botaste, vos. Hubiera una sombrita ahí en Calidad, sí, pues. Ah, sí, pero eso, ella lo botó, no yo. Porque esa vez no estaba yo ahí también cuando ella lo... Ajá. Este no estaba ahí, ajá, porque hasta llegó este a hacer problema también. Cuando iba a hacer la leña, fue su decisión de botar el palo, no sé por qué también, porque tal vez le hacía estorbo como la otra vez también, como tal vez se enojó también cuando vos ahí te cubrías, cuando ella te quería dar, tal vez por eso lo botó. Pues sí, ni modo que uno va a ser burro, de aquí está venido garroteando. Vaya, tal vez por eso lo hizo también. Pero lo botó, vos. Yo digo que tal vez por eso, pero esto... Bueno, algunos amigos que quieran al primer actor aquí apoyarlo para cumpleaños de su bebé, su beba, su niña, pues... Comuníquese en los teléfonos de Willy, del grupo, pues ahí, pues, si quieren que se haga la fiesta en la sede o en su casa, pues, la Chantona, sí, porque pues, igual yo le tengo que decir a ella también, a ver. Sí, es cierto, le tienes que comunicar antes de... Y como antes de ver dónde, también, como dice, si hay personas que lo ayudan, pues, si se logra, pues, hacer algo, pues. Ajá. Y como solo es acá con nosotros, pues, ellos deciden si en la sede o allá. Ahora si no, pues solo allá, ¿no? Ajá. Ahí él, pero honestamente si las personas quieren, pues les toca el corazón pues ayudar a Elmer, con muchas personas. Hay muchas que han dicho que sí, que el Elmer cae mal, y muchas que también dicen que sí, que el Elmer cae bien, y eso. Que les agrada. Ajá. Esto es, esto es para todo público, dijo aquel, ¿verdad? Porque inclusive hay personas de que aunque aún le caigamos mal, cuando uno piensa te envían. Dice, ah, bueno, porque al rato menos lo apoyan a uno. Es cierto. Y como en este caso no es directamente para Elmer, sino que es para un apoyo para hacerle realidad pues lo que quiere hacerle a su nena, ¿va? Que es el cumpleaños de sus 4 años. Es cierto. Ajá, entonces si las personas quieren ayudarlo, pues yo se lo ahí con gusto se lo hacemos llegar nosotros, porque ahí sí que nos tocaría dar vueltas a nosotros también de todo esto, ¿va? Sí. Ah, pues sí. Porque igual se tendría que grabar, igual tendríamos que apoyarlo, así como hicimos con Huicho. Ajá, le apoyaron, sí, con el techo de la lámina de su casa, lo compramos, lo llevamos y lo pusimos. Entonces, de igual manera es aquí con él. Libre, yo que le llevaron su mueble a su cama también. Ajá, ¿no? También. Ah, sí, también. Ajá. Como andaban en grupo, pues a ley tenemos que ayudarlo. Y ah, pues sí, así soy yo también. Que no, no hay cuando que... le mandan a Jerez, viene él, como ya ve que los ayudantes cobran de 100, 125, 150. Uh-huh. El albañil cobra un poco más. Va, uno sirve como ayudante, acarreándole el bloque al albañil y todo eso, y ayudando a acarrear agua, lo que sea. Pero el motivo está que a la hora le toca a uno sus proyectitos, pues uno tiene como decir, sí, los amigos van a ayudar, porque uno también va a ayudar. Sí, sí, sí. Ahí puede ayudar Jerez también, porque realmente que a Jerez se le ha echado mucho la mano. Ah. Y ahí los vamos ayudando, gracias a Dios, hasta sí, que sí diga Dios aquí nomás, pero andate y me voy. Bueno, primeramente Dios, hay alguna persona ahí que me va a apoyar, man. Yo sé que... Primeramente fe, Dios. Con la fe de Dios. Con la fe mueve montañas uno, Alejandro. Sí, bueno. Así es, Elmer, y primero Dios te van a apoyar y... Sí. Gracias también a todas esas personas que nos miran, ¿verdad? Porque igual, sin ellos tampoco no somos nada. Pues sí. Bueno, ¿cuánto tenemos? El 13. Bueno, muchas gracias a todos y ahí está la petición de Elmer.